tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, con la mejor información y los detalles de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy en estudio me acompaña la doctora Verónica Zapata. Ella nos va a hablar acerca del Diplomado de Emergencias Médicas. Además de ser docente, ella también es graduada de la UCSG. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en mi alma mater otra vez, volviendo a la presencialidad, algo muy importante dentro del desarrollo de la carrera de un médico, sobre todo de un médico que necesitamos como médico pues tocar, palpar al paciente, entrar en conjunto con nuestros docentes y pues aprender, ¿no?, de esa manera. El día de hoy estoy aquí para comentarles un poquito acerca del Diplomado de Emergencias Médicas, un diplomado de excelencia académica que se realiza en conjunto con la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y CEMEDIP, Cursos de Educación Médica Profesional. Este es un diplomado dirigido tanto para médicos generales como para médicos especialistas, porque tenemos la ventaja de que podemos visualizar y aprender diferentes temáticas dentro del diplomado, tanto en el área de medicina interna como en el área de pediatría y en el área de gineco-obstetricia. Es un diplomado totalmente completo que permite al médico desarrollar tanto las habilidades y destrezas como los conocimientos que se requiere dentro del manejo del servicio de emergencia hospitalaria. Doctora, muchas personas se han de preguntar por qué optar por este diplomado de emergencias médicas. Ya por ahí usted nos iba diciendo qué tipo de especialidades tal vez pueden optar por este diplomado. Uh-huh. ¿Por qué en emergencias médicas? ¿Por qué es importante hacerle énfasis en este tema? Hay que recalcar que es muy importante que el médico como tal siempre esté en un proceso de preparación y aprendizaje. Si bien es cierto, una vez que salimos de la carrera, pues no lo sabemos todo. Y muchas veces nuestros primeros años de trabajo nos enfrentamos al área de emergencia médica. Sí. Ya sea dentro de nuestra residencia, dentro de nuestra formación como especialistas o dentro del papel que desarrollamos como médicos generales. Eso pues cada uno de los médicos que me han de estar escuchando saben que las puertas se nos abren siempre a un trabajo en el área de emergencias de un hospital, donde encantados de recibir a médicos jóvenes. Pero para ello es importante que tengamos conocimientos claros de lo que vamos a realizar, porque hay ciertos servicios de emergencias en los cuales pues no solamente recibimos adultos, sino que también recibimos a niños, también recibimos a mujeres embarazadas, y como médicos generales debemos de estar capacitados totalmente en saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a responder ante estas diferentes situaciones. El servicio de emergencia realmente es un servicio muy complejo. Es un servicio lleno de protocolos, tanto nacionales como internacionales. Y esos protocolos son los que vamos a nosotros a desarrollar dentro del Diplomado de Emergencias Médicas. ¿Cuál es la duración entonces de este diplomado, doctora? Este diplomado tiene una duración de 6 meses. Tiene una gran ventaja y es que entendemos que, como todo médico, nuestro tiempo es realmente muy limitado. Claro. Así que el diplomado se hace de una manera semipresencial. Tiene 2 componentes, el componente virtual en el cual el estudiante o el médico en este caso pues va a poder entrar a las clases, que tenemos clases grabadas, tenemos también desarrollo de talleres, tareas, pueden leer artículos, etcétera, y todo el material que está subido dentro de la plataforma. Y aparte de eso, tenemos una parte ya sincrónica en la que el médico puede entrar en contacto con el docente y de forma sincrónica, es decir, en vivo, en línea, poder responder las inquietudes que tenga en relación a los diferentes temas. La parte más emocionante del diplomado está en la parte práctica. La parte práctica la desarrollamos en 2 tiempos, hecha en los fines de semana para la disponibilidad de tiempo del médico. Y en la parte práctica ponemos nuestras habilidades, ponemos el desarrollo de nuestras destrezas, practicamos tanto a nivel de los simuladores, que contamos dentro de la universidad con un excelente servicio de simulación, y nosotros podemos desarrollar todo lo aprendido.
Algo que siempre les interesa saber a los médicos que toman estos diplomados es si se puede ver o no, o incluye dentro del temario los temas de soporte vital básico y soporte vital avanzado. Claro que sí, mis queridos colegas. Incluye los temas de soporte vital básico y avanzado, que es un temario bien extenso, pero muy importante dentro del desarrollo de este diplomado. Muchos de sus colegas, como usted lo decía, doctora, se han de preguntar, ¿cuál es el contenido que va a ser parte de este diplomado? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A qué me voy a enfrentar una vez tomado este reto del diplomado en emergencias médicas? Así es. El contenido realmente es muy amplio porque lo que nosotros hacemos es enfocarnos en todas las áreas de emergencias de las especialidades. Por ejemplo, en el área de medicina interna, nos enfocamos en la parte tanto de infarto, accidentes cerebrovasculares, etcétera, la parte traumatológica en el área quirúrgica que también es muy importante, cómo abordar, por ejemplo, un paciente politraumatizado, qué hacemos si nos llega ese paciente con accidentes de tránsito, que es muy común, qué hacemos si nos llega ese paciente avaliado, qué hacemos ante un paciente que tiene una pérdida sanguínea importante, cuáles son las medidas que tenemos que tomar, todo eso lo vamos a ver dentro del diplomado, es un diplomado realmente muy interesante. Vamos a aprender algo de intubación, ¿sí? Eso también es muy importante porque muchas veces tenemos pacientes con insuficiencia respiratoria y tenemos que saber cómo intubar a ese paciente y esa práctica, esa destreza la desarrollamos por medio de los simuladores. Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando con la doctora para seguir conociendo información sobre este diplomado que ofrece la UCSG. Así que no se despeguen de UCSG Televisión, que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con la doctora Verónica Zapata. Este diplomado, doctora, que ya nos dejó encantadas en el primer bloque, seguramente muchos doctores, colegas de usted, pues han de estar optando por este diplomado. Pero ¿cuáles son estos beneficios también, hablando acerca de la academia, de tomar este diplomado? Así es, efectivamente. Tomar un diplomado tiene grandes beneficios académicos y como médicos, nosotros lamentablemente en nuestro país nos enfrentamos a la situación de que salimos de la carrera y existen muy pocas oportunidades para desarrollar una especialidad. Hay un número muy limitado de especialidades que no es muy amplio y por lo tanto muchas veces nos sentimos un poco frustrados en querer avanzar en nuestra carrera y no poder hacerlo. Pero sin embargo, la Universidad Católica en conjunto con CEMEDIP ofrece esta oportunidad de poder ampliar nuestros conocimientos, de poder acercarnos un poco más a esa especialidad y eso lo hacemos mediante este diplomado. Al momento en que el médico culmina el diplomado, este diplomado tiene un puntaje importante dentro de la calificación de carpetas que se solicitan por lo general en cualquier universidad, ya sea nacional o internacional, para concursar en un servicio de posgrado. Nosotros como médicos siempre tenemos que entrar pues, a las especialidades y parte de la calificación del concurso para entrar a especialidades es pues, que nosotros completemos ciertos puntos en nuestra carpeta. El diplomado nos otorga parte de esos puntos y así el médico tiene una gran ventaja sobre los distintos médicos que no lo toman dentro del concurso de posgrados. Por lo tanto, nos logra ampliar las posibilidades de una especialidad, que realmente es el sueño de muchos médicos que nos graduamos. Hay un detalle bastante importante que usted mencionaba, doctora, y es que usted decía, muchas veces nos toca pasar por emergencias y ahí nos va a tocar estar en algún momento, a cualquier doctor que esté ejerciendo le va a tocar. Así es. En todo caso, ¿cuál es la importancia también de tener conocimiento acerca de las emergencias? Es muy importante, créanme que es muy importante.
Cuando yo, por ejemplo, empecé mi residencia médica, la primera área que toqué fue el servicio de emergencia pediátrica. Okay. Y dentro de las primeras cosas que tenía que hacer es que tenía que saber cómo intubar, tenía que saber cómo manejar un niño que estaba chocado, o sea, con depresión de volumen importante. Y son cosas que tal vez si yo hubiera tenido un conocimiento previo, pues fuera mucho más fácil para mí dentro del desarrollo de mi posgrado. Y pues la ayuda que también puedo brindar al paciente es realmente increíble. Por eso es muy importante que nosotros no dejemos de lado esta parte de la formación. El servicio de emergencias es un servicio que yo diría que el 90%, si no es el 100% de los médicos, nos vemos en algún momento que vamos a enfrentar. Podrá ser que algún médico diga, bueno, yo no, yo voy directo a hacer mi especialidad. Sí, pero cuando haces tu especialidad, una de las primeras cosas que vas a rotar dentro de tu primer año de especialidad va a ser el servicio de emergencias médicas. Okay. De ahí la ventaja de que este diplomado, a diferencia de otros, no solo se enfoca en la medicina interna, que es, digamos, que el manejo del adulto, no, sino que además también ve la parte pediátrica para aquellas personas que quieran enfocarse en la especialidad pediátrica. También va a ver la parte ginecobstétrica para aquellos que quieran optar por un posgrado de ginecobstetricia. Entonces, realmente se vuelve muy completo, muy eficaz, muy veraz el aprendizaje que puedo obtener del diplomado. Inclusive, cabe recalcar que un médico de escritorio, un médico de consulta ambulatoria, en algún momento se va a enfrentar a un estatus convulsivo, a cualquier tipo de emergencia y tiene que saber cómo enfrentarse, cómo desarrollar, cómo actuar, cómo debo de posicionar la vía aérea, qué debo hacer, porque sí sería una falencia grave de parte nuestra como profesionales que no sepamos cómo actuar ante estos momentos tan difíciles en la vida de un ser humano. Todo este conocimiento también tiene que ser impartido a través de personas que tengan un amplio conocimiento dentro de la rama. ¿Quiénes son aquellos docentes que van a ser parte de este diplomado? Así es, efectivamente. El diplomado cuenta con un servicio muy amplio de docentes. La gran mayoría, por no decir en su totalidad, son médicos especialistas. Muchos de ellos son también docentes de la universidad. Así que son personas que tienen una experticia espectacular, que tienen una forma de enseñar increíble. Parte, bueno, del grupo de docentes, también voy a estar como parte del grupo de docentes. Yo soy la actual directora de CEMEDIP, es una empresa con más de 6 años en el mercado, que tiene una gran trayectoria en la formación de médicos. Nosotros trabajamos mucho tanto con médicos internos como con médicos que se acaban de graduar, con médicos generales. Y dentro digamos que cuando volvemos a hablar con estos médicos generales que han tomado el diplomado, es súper gratificante poderlos escuchar, poderlos ver y poder sentir ese agradecimiento que ellos tienen hacia nosotros por el aprendizaje obtenido. Porque nos dicen, ¿sabe qué, doctores? Sí, efectivamente, todo lo que aprendí con ustedes lo pude poner en práctica, me ha servido muchísimo. Pude entrar a un posgrado. Eso para nosotros es totalmente gratificante. Justamente a eso iba mi siguiente pregunta y es acerca de, por ahí usted me decía, es la tercera edición que hacen de este diplomado. Así es la tercera edición. La experiencia, como le comentaba, que hemos tenido con nuestros colegas ha sido maravillosa. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con médicos de mi misma edad como con médicos muy mayores. Realmente para mí ha sido una experiencia fantástica y me da mucho gusto ver cómo aquellos médicos mayores dicen, no, yo no me tengo que limitar, yo por qué tengo que limitar mi conocimiento, yo puedo aprender más, vamos, y me sigo formando y sigo buscando las oportunidades que me da la vida, ¿no? Así que realmente esta es una oportunidad bien grande. Para mí es un gusto enorme poder brindar este servicio dentro de la universidad y poder trabajar con el excelente equipo, tanto de profesionales como el equipo que tenemos en la Universidad de Laboratorio de Simulación, un laboratorio sumamente completo donde podemos realizar RCP, donde podemos intubar, donde podemos pues, aprender de la mejor manera. En este caso, pienso que la ventaja de utilizar un simulador es muy importante porque de esa manera nosotros practicamos, aprendemos y cometemos errores. Claro. Y no los vamos a cometer con el paciente. Eso es muy importante.
Sin duda alguna es una gran ventaja. Y amigos de UCSG Televisión, si ustedes quieren conocer más información sobre este diplomado, continúen la señal de su canal universitario, que ya regresamos. Continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Doctora, ¿este diplomado surge de dónde? ¿Cómo surge este diplomado? La idea de también poder darle este servicio a sus colegas, a los doctores. Así es, efectivamente es el único diplomado de emergencias médicas con estas características que existe a nivel del Ecuador. Y la idea del diplomado surge de una forma maravillosa. Cuando yo estaba realizando mi carrera, estaba en el último año de la carrera dentro de la Universidad Católica. La universidad tiene un convenio con universidades extranjeras y hospitales extranjeros, y uno de esos hospitales, bueno, una de estas universidades era en México, que tuve la oportunidad de rotar en 3 hospitales distintos. Bueno, esto le cuento que más o menos fue hace unos como unos 10 años atrás, 7 años atrás, ya lleva mucho tiempo. Entonces, bueno, me fui allá hice la parte de mi internado médico. El internado médico de un médico, más o menos dura 12 meses. Yo lo hice, esa parte de 6 meses la hicimos fuera, en México. Y yo tuve la oportunidad de rotar en 3 hospitales diferentes y me di cuenta que tanto la universidad, que era el Tecnológico de Monterrey, como los diferentes hospitales tenían el servicio de simulación. Okay. Un servicio, aquí pues todavía no existía ese servicio de simulación. Yo quedé maravillada con todo lo que podía practicar dentro del laboratorio de simulación. Así que cuando regresamos, pues vine con esa idea y dije, tenemos que tener un laboratorio de simulación. Eso es clave para la formación de un médico. Como le comenté, el hecho de que el médico puede equivocarse con un simulador es suficiente para poder luego pues no cometer esos mismos errores en la práctica ya con el paciente. Así que posterior a eso, pues efectivamente se creó el laboratorio de simulación, que fue algo maravilloso dentro de nuestra universidad, poder ver cómo, bueno, en ese caso ya eran pues mis estudiantes, yo actualmente soy docente de la universidad, cómo mis estudiantes podían trabajar y tenían esa oportunidad que yo tal vez la viví en un poquito de tiempo por allá, para mí era muy gratificante. Así que nosotros creo que hicimos un buen rol y creo que dejamos bien representada la universidad en México, así que creamos un convenio inicialmente con ellos para abrir los diplomados. Ellos tenían estos diplomados de urgencias médicas y inicialmente dentro de los primeros diplomados lo hicimos en colaboración con universidades mexicanas y fue una experiencia única. Ellos daban la parte teórica, nosotros dábamos la parte práctica. Obtuvimos también luego los diplomas o los títulos para poder otorgar las clases. Así que hasta que a la final ya nosotros pudimos sacar nuestro propio espacio. Fue una experiencia que a mí me ha encantado, el hecho de poder ayudar, de poder crear contenido, de poder servir a mis colegas y poderles brindar tal vez esa oportunidad que yo sí tuve la oportunidad de vivirla allá. Es algo pues maravilloso. Sin duda alguna trajo también esta herramienta que ahora pues a muchos de los estudiantes sin duda alguna es la mejor manera de poder aprender. ¿Y cómo es esto también de pasar de ser estudiante de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a ser docente de su alma mater? Bueno, yo creo que he sido muy apasionada con la parte docente desde que estaba a mitad de carrera, que ya se podía ser ayudante de cátedra, me metí a ser ayudante de cátedra, pasaba en los hospitales dando clases con pequeños grupos. Luego de eso había un programa con la parte del vicerrectorado en la cual podíamos brindar cierta ayuda académica a otros compañeros. También me metí a ese programa de ayuda académica. Prácticamente toda mi carrera me la pasé como ayudante de cátedra
y eso me ayudó mucho a sembrar como que esas bases que necesitaba para posterior ya ser docente universitaria. Para mí, como siempre lo he dicho a todo el mundo, ser docente no es para mí realmente un trabajo, ¿sí? Para mí es una pasión ser docente, porque me fascina dar clases. Creo que he podido trabajar con muchísimos estudiantes. Actualmente estoy dando clases en el área de pediatría, que ya es mi rama. Como le comentaba, yo soy pediatra. Entonces, es una experiencia gratificante, es una experiencia maravillosa poder contribuir con la universidad y, más que todo, saber que la universidad también nos abre las puertas a CEMEDIP, una empresa de mucho arranque, una empresa formada por médicos jóvenes, que pues día a día cada uno de estos médicos ya obtiene su especialidad, obtiene su título y puede otorgar más conocimientos a los demás. Doctora, usted hace de todo un poco, es docente, también nos comentaba que es directora de esta compañía. Sí, así es, soy directora de CEMEDIP, Curso de Educación Médica Profesional. Soy pues fundadora en realidad, en conjunto con mi esposo, él es médico internista. Y actualmente pues nosotros trabajamos junto con otros colegas. Tenemos más o menos un equipo de unos 80 colegas que forma parte de CEMEDIP. Como le digo, es un equipo muy amplio y de excelentes profesionales. Muchos de ellos que inclusive no están aquí en el país, que están afuera ya sea ejerciendo o haciendo la especialidad, pero que continúan aportando gracias a esto de la virtualidad, que también tiene sus ventajas. Ellos continúan aportando con sus conocimientos, con charlas, con webinars, y participan activamente dentro de diplomados y dentro de los diferentes cursos que ofrece CEMEDIP. ¿Cuál es la importancia para un médico y también desde su experiencia, doctora, el seguir informándose, el seguir participando activamente de todas estas cosas que ofrece la academia, el seguir informándose sobre, actualizando en realidad los conocimientos que tiene? Así es, como yo le comentaba al inicio, es sumamente importante que el médico no deje de actualizarse. Día a día la medicina cambia, lo vimos con el COVID. Claro. ¿Sí? Al inicio no sabíamos nada. Y ese es el punto de la medicina, no enfrascarnos con los conocimientos pasados. La universidad nos da las bases necesarias para nosotros posterior empezar a actualizar todo ese contenido. El servicio de educación médica continua que brinda la universidad es maravilloso, tiene programas de estudios muy particulares que yo considero que los diferentes profesionales, no solamente médicos, porque es un servicio amplio, pues deberían de seguir y deberían de aprovechar y tomar y siempre estarse capacitando. Inscripciones abiertas para el diplomado de emergencias médicas. ¿Qué tengo que hacer si quiero ser parte de este diplomado? Ya estamos con las inscripciones abiertas, no se queden fuera, porque acuérdense que tiene una parte presencial y eso hace que los cupos sean limitados. Así que es muy importante que sepan que empezamos el 6 de junio. Tienen diferentes modalidades de pago, así que tranquilidad, que va a haber solución para esa parte. Nosotros lo único que ustedes tienen que hacer es, ya sea por medio de la página oficial de la Universidad Católica, pueden entrar a la página oficial de la universidad www.ucsg y allí buscar la parte de educación continua y de diplomados, o en su defecto ustedes pueden seguir por medio de nuestras redes de Instagram, pueden seguir a CEMEDIP, Cursos de Educación Médica Profesional, y solicitar por medio de mensajitos o por medio del número que allí menciona la información necesaria. Si quieren también pueden anotar, pueden escribir vía WhatsApp al 0996-723615 a este número y solicitar la información para un servicio pues mucho más rápido ahora que estamos todos con la tecnología de WhatsApp encima. Y claro, ahí los van a atender. ¿Requisitos así previos antes? ¿Necesito algo en especial? Sí, necesitamos tener el título de médicos. Eso es muy importante porque, como yo pienso que el estudiante siempre es apasionado por aprender más, a veces sí nos han escrito estudiantes de medicina que ya quieren, ya están por salir, quieren el diplomado. Bueno, la verdad es que sí necesitamos tener el título de médico como parte de requisito. Y un consejito que les quería dar antes que me olvide es, aquellos médicos que están haciendo su año de medicatura rural, aprovechen ese tiempo que ustedes tienen para estudiar en sus diplomados. Inscríbanse a ese diplomado. Ese año de medicatura rural es el momento perfecto para inscribirse, para participar en un diplomado, para seguir estudiando, y posterior a eso ustedes ya podrán entrar a un posgrado. Entonces aprovechen ese tiempito
para inscribirse a este diplomado que es excelente. Antes de finalizar entonces, doctora, para que deje la invitación a todos aquellos que quieran ser parte de este diplomado. Bueno, les invito a ser parte del Diplomado de Emergencias Médicas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en conjunto con CEMEDIP, Cursos de Educación Médica Profesional. Esta es la tercera edición de este diplomado que tiene las características de ser un diplomado semipresencial, ajustándose al tiempo del médico. No duden en inscribirse, sigan la página de CEMEDIP, sigan la página de Educación Continua de la UCSG y podremos ayudarles con este servicio. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. Ha sido un gusto poder conversar con usted. Gracias. Y con esto, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn, continúe en la señal de su canal universitario.